Como en otros muchos sucesos, en el caso de la Saizabala, también existe una versión oficial, versión que está avalada judicialmente. Pero toda versión oficial le debe preceder unas pruebas y o evidencias contrastadas, pues este caso no iba a ser diferente, no había tales evidencias. Pruebas que tal vez no pudieron conseguirse, ya que en aquel entonces aún estaba en el poder el PSOE, o porque Felipe González diera la orden de que hicieran lo que tuvieran que hacer, pero que a él no le salpicase, aunque en aquel momento González no se imaginaba la chapuza que llegó a ser todo. Pero, ¿en qué cabeza cabe que el GAL, el Ministerio del Interior y el CESID lo llevasen a cabo sin que González se hubiese enterado? Joxean Lasa Arostegui y Yoshi Zabala Artano eran miembros de... En el año 1981 y con 18 años de edad, junto a sus compañeros del Comando Gorki, efectuaron un atraco a un banco en la ciudad de Tolosa, huyendo del lugar a tiros, aunque no hubo ningún herido. Íñigo Alonso, compinche de Lasa y Zabala, fue detenido y terminó cantando, por lo que Lasa y Zabala huyeron a Iparralde, en el sur de Francia. Allí fueron acogidos por el llamado Comité de Refugiados de... Tanto Lasa como Zabala nunca habían acabado ni herido a nadie. Los dos vivían una vida totalmente normal y tranquila en Bayona, a la espera de que se solucionara el conflicto. Ya en el año 1983, la acción en España estaba en su máximo grado. En Bilbao fue secuestrado el capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. A cambio de su vida, exigía la liberación de 5 presos. Finalmente acabaron con el militar. Con Alberto Martín aún con vida y Lasa y Zabala en casa de su amigo Mariano, en Bayona, Mariano les dejó su destartalado y viejo coche para que se fueran a un pueblo cercano para tomar unas copas. Al día siguiente, Mariano se dio cuenta de que su coche estaba en el mismo lugar, con las puertas abiertas y las llaves puestas en el contacto. Sin dudarlo, denunció los hechos. Ese mismo día, el comandante y máximo jefe del cuartel de la Guardia Civil del barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián, Enrique Rodríguez Galindo, siendo el guardia civil de más alto rango de toda la provincia, escribió este mensaje, y leo textualmente: "Hemos atrapado a dos peces medianos en Francia". El mensaje estaba dirigido a Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa, máximo cargo del gobierno central de la provincia. Lasa y Zabala fueron trasladados desde Francia al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Desde allí se les trasladó al Palacio de la Cumbre, en Gallete, también en San Sebastián. En este mismo palacio había veraneado el ministro de Interior, y de hacía poco pertenecía al Ministerio del Interior. En el sótano de este palacio, Lasa y Zabala fueron salvajemente... Les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, les arrancaron las uñas y hasta los pulgares, los sumergían reiteradamente en agua. Las mayores barbaries que se puedan imaginar se las hicieron a los dos jóvenes. Lo que explico le precede el presuntamente. Todo esto fue llevado a cabo por los Galverde, liderados por Enrique Rodríguez Galindo. Galindo tenía dos hombres de su máxima confianza, los guardias civiles rasos, Enrique Dorado y Felipe Bayo, con una violencia, crueldad e inmunidad temida hasta por sus propios compañeros. Se dijo que lo hicieron para que soltaran algo referente al capitán de farmacia, aunque era más que evidente que estos dos jóvenes no podían saber nada,
Quienes conocen estos sucesos saben perfectamente que se hizo para calmar la sed de venganza y de violencia de unos agentes. En el cuartel de Galindo se conocía mejor que en ningún lado la estructura de... Después de las... Los dos jóvenes quedaron en un nefasto estado que tanto el comandante Galindo como el capitán Vaquero decidieron que Dorado y Bayo les llevasen lejos y se deshicieran de ellos. Se los llevaron amordazados a Busot, a 19 kilómetros de la ciudad de Alicante, desde Donosti en coche hasta Alicante. Allí les obligaron a cavar su propia tumba y a manos de Dorado fueron ejecutados con 3 disparos en la cabeza. Después fueron sepultados con 50 kilos de cal viva. Los términos de la ejecución fueron narrados en una grabación entre el oficial de la Guardia Civil Gómez Nieto y el número 2 del CSID, Juan Alberto Perote. Desconocedores de los hechos, tanto las familias como el colectivo de refugiados en Francia llevaron a cabo batidas de búsqueda, aunque 2 días después de la desaparición, el 18 de octubre de 1983, 4 policías españoles fueron detenidos en Francia. Habían intentado a un miembro de tirándolo de la bicicleta en la que iba. Esto lo vio un gendarme y acabó deteniéndolos. Sin haber terminado el año 1983, solo el entorno de Lasa y Zabala llegaron a la conclusión de que habían sido eliminados por el GAL. Y digo solo el entorno porque para todos este caso pasó totalmente desapercibido. El 20 de enero de 1984, una llamada de teléfono por parte de una persona con un perfecto castellano y sin ningún tipo de acento entró en directo en Radio Alicante de la cadena SER. En la llamada se reivindicó la de Lasa y Zabala en la zona de Busot. Nadie podía saber que estaban allí, solo los implicados, pero eso no fue todo. En la llamada se dijo que la última voluntad de los dos jóvenes fue solicitar un clérigo y se les negó alegando que no se lo merecían. La llamada nunca fue investigada, quizás quien tuviera que haberlo hecho estaba metido en el ajo. El diario El País, cuyo grupo de la editorial era el mismo que el de la cadena SER, cuando el escándalo salió a la luz en el año 1995, publicó que la tal llamada nunca había existido, que en todo caso la llamada había sido realizada a Radio Popular, emisora vinculada a la derecha, y que no se había emitido en directo. Pero Nieves, presentadora de la cadena SER, que fue la interlocutora de dicha llamada, años más tarde declaró ante el juez que la llamada sí había existido, que era real y que fue emitida en directo. Nieves, guardándose las espaldas, afirmó que no sabía de qué estaban hablando en la llamada, ya que no conocía el caso. En enero de 1985, un año después de la llamada, un cazador de los alrededores de Busot halló unos huesos humanos, entonces irreconocibles. Los restos estaban en buen estado por haber sido sepultados en cal viva, pero en aquel entonces nadie relacionó los restos con la desaparición de Lasa y Zabala en Francia. En San Sebastián había una denuncia por la desaparición de Lasa y Zabala y en Alicante había un expediente por la aparición de unos huesos. Y al no relacionarse,
fueron archivados por 10 años. En 1995, 10 años después, y el escándalo de los GAL acaparaba todos los titulares. El subcomisario José Amedo hizo unas declaraciones públicamente, las cuales declaraba que cuando, por error, secuestraron a Segundo Amarey, sus superiores del Ministerio del Interior le habían ordenado acabar con él y sepultarlo en Calviva, pero que los policías implicados se negaron a hacerlo. Fue cuando un comisario de la policía de Alicante, llamado Jesús García, se cuestionó que si los GAL sepultaron a sus víctimas en Calviva, si no serían esos huesos que tenían guardados en el tanatorio desde hacía 10 años víctimas de los GAL, y lo puso en conocimiento del fiscal de la Audiencia Nacional. Al enterarse de esto, los familiares de la Saizabala contrataron al conocido forense Paco Echevarría, que gracias a las dentaduras finalmente pudo certificar que los huesos pertenecían a los dos jóvenes. Echevarría también dio con un agujero de bala en los cráneos. Encontró hasta el casquillo. En la autopsia de 10 años antes no decía nada de esto. En la zona también hallaron unos casquillos de 9 milímetros. Estos eran usados por las fuerzas de seguridad españolas. Este y otros casos cometidos por los GAL se convirtieron en el gran escándalo de la década. La investigación fue llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño. No se lo pusieron nada fácil a este juez. Las cloacas del Estado hicieron infinitas maniobras para proteger a sus hombres. Pero uno de los agentes que acabó con la Saizabala, Felipe Bayo, ya no pertenecía a la Guardia Civil, y en un momento de flaqueza y abandono de los que fueron sus superiores, decidió explicarlo todo, y que lo hizo junto al agente Enrique Dorado y bajo el mando del comandante Rodríguez Galindo y del capitán Ángel Vaquero. Estos dos últimos habían sido ascendidos gracias al Ministerio del Interior. Vaquero ya era teniente coronel y Galindo general, llegando a ser leyenda en la Benemérita. Felipe Bayo recibió fuertes amenazas. En el juicio quiso retractarse de su confesión, pero sus excusas fueron demasiado absurdas y no las tuvieron en cuenta. Otros testigos también dijeron padecer de amnesia y tampoco les creyeron. Las presiones eran tan despiadadas que el subcomisario de Alicante, Jesús García, el que había concluido que aquellos huesos podían pertenecer a la Saizabala, en pleno juicio y mientras lo interrogaban, falleció de un infarto delante de las cámaras. Esta vez la justicia hizo su trabajo y el 26 de abril del 2000 se dictaron 5 sentencias condenatorias. Al gobernador civil Julen Elgorriaga, al general Rodríguez Galindo, al teniente coronel Ángel Vaquero y a los guardias civiles Felipe Bayo y Enrique Dorado. Entre los 5 se les puso una condena de 365 años de prisión, pero como cabía de esperar, cumplieron muchísimos menos. Rodríguez Galindo, el líder del GAL Verde, condenado a 75 años de prisión, salió en libertad gracias al Ministerio del Interior a los 4 años. Una verdadera vergüenza, pero esperad. Julen Elgorriaga, condenado a 67 años de prisión, salió en libertad provisional un año después. Buscando información sobre los GAL y sus tantas fechorías, di con varias de ellas. Me habéis hablado en comentarios de una de estas, por lo que he estado ahondando y buscando información. Sin duda, no podía dejar esta serie de vídeos sobre los GAL sin hablar de ella. El secuestro de Segundo Amarey Samper. En breve la tendréis en el canal. Además, he dado con quien se esconde detrás del tan conocido y nombrado en este canal, el señor X. Dejadme en comentarios qué opináis sobre lo que he expuesto en este y en el anterior vídeo. Recordad,
comentad con respeto a los demás que comentan y a mí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.